Jengibre. Parece que yo soy cocinera. Bueno, cada vez más tenemos menos tiempo, porque el tiempo es el mismo, lo que pasa es que no lo aprovechamos, claro. Tal cual. Estamos con Leticia Codina, que es experta en liderazgo y coaching y también experta en gestión del tiempo. Mientras me tomo un excelente batido de naranja, jengibre y zanahoria que tiene en su despacho, Leticia, tú vas a dar ahora una microcápsula sobre gestión del tiempo. Sí. Gana tiempo al tiempo. ¿En qué consiste esta microcápsula? Consiste primero en tomar conciencia de cuáles son los síntomas de una mala gestión. Darse cuenta de la enfermedad, vamos. Claro, para luego comenzar a trabajar y marcar las claves para ganar el tiempo. Porque el tiempo es igual para todos. Solo nos distingue la diferencia de cómo lo organizamos. El tiempo es oro, pero nos organizamos muy mal. Claro. Entre otras cosas, ¿qué es lo que propones tú en esta microcápsula? O sea, yo ahora estoy falto de tiempo, como siempre. Para variar, ¿vale? ¿No? ¿Qué tratamiento me propones a mí? O sea, imagínate que estamos en la microcápsula que vas a dar este sábado, que creo que es en leticiacodina.com, que pueden coger la información. Barra cursos, y ahí me siento contigo. Sí. Vale, ¿qué haces? Lo primero que voy a hacer es enseñarte la necesidad de que entiendas que el tiempo, la gestión del tiempo, tienen que incluir juntos para equilibrar la vida personal y profesional. Por lo tanto, te pido que trabajes sobre una sola planificación, porque eso es fundamental. Si no, se nos solapan y se nos olvidan cosas que teníamos ya programadas. Entonces debemos unir, porque hay que equilibrar ambas partes. Lo siguiente que te voy a mostrar es cómo y qué herramientas hay para llegar a esa planificación. Porque mi objetivo principal, que es el que trato con todos mis clientes, es esa sensación que tú tienes de que el día te arrastra. Que te levantas con muchísimas ideas, pero te vas a tu casa con la sensación de que no sabes ni lo que has hecho, ni por dónde has empezado, ni por dónde has terminado. Entonces, planificando antes de comenzar, poniéndole unos tiempos, respetando esos tiempos, nos vamos a dar cuenta que es que nos sobra tiempo. Porque si tú te planificas una actividad y te pones 10 minutos, sabes que en esos 10 minutos la has terminado y puedes pasar o a la siguiente tarea o simplemente a disfrutar una recompensa que te hayas puesto. ¿Por qué? Porque si tú no pones tiempo, esos 10 minutos se convierten en una hora, entonces has perdido 50 minutos. El móvil es el ladrón de tiempo más grande que conozco. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Lo tiramos? No. ¿Nos lo escondemos? No. Aprendemos a que antiguamente nuestros padres eran muy profesionales y no tenían móvil. Y estaban comunicados y sus empresas o sus trabajos eran igual. Mi padre era empresario y no tenía móvil y funcionaba igual con las llamadas. ¿Qué hay que hacer? No darle prioridad a lo que no tiene prioridad. Un WhatsApp no siempre es urgente. Es como una droga, ¿no? O sea, estás acostumbrado a pulsar el WhatsApp, a poner un mail. Si no ponemos un mail, no ponemos una droga, parece que nos falta algo. Pero pasa algo si tú contestas ese WhatsApp dentro de media hora. No, pero tenemos que parar y entonces lo que pasa que acostumbramos mal a quien recibe el WhatsApp. Claro, enseguida contestamos y el día que tardamos pues más de 2 horas, parece que nos ha dado un infarto. Claro. Oye, estás enfadado conmigo, ¿no? Entonces quizás es más de educar a la gente que te rodea también. Piensa que vivimos en la sociedad del ya. La información es ya. Nos enteramos de lo que sucede por el mundo en el momento que está sucediendo. Sí. Entonces nos creemos que si en nuestra forma de trabajar, tanto profesional como en nuestra vida personal, si no ofrecemos el ya, no estamos dando el 100%. Vale. Pero eso es un problema. ¿Por qué? Porque ese 100% muchas veces son ladrones de tiempo. No creo que dejar de hacer una tarea que tú te has programado en 10 minutos, dejarla de hacer para contestar un WhatsApp de una reunión de la semana que viene, creo que perfectamente puedes dejarlo para tiempo. Yo pido a las personas que trabajan conmigo, es obvio que no tienes que tener el móvil apagado, porque no lo tengo ni yo duermo con el móvil.
Pero sí, cuando hago una tarea, en ese momento lo guardo y yo misma me digo, voy a durante media hora hacer esta tarea y dentro de media hora cogeré mi móvil. Es mi recompensa. Termino esa tarea, me siento en el sofá y durante 10 minutos contesto WhatsApps. Vuelvo a dejarlo, hago la siguiente tarea y de esta manera equilibro. ¿Y cómo tomamos conciencia? Sabiendo que con, haciendo unas horas de trabajo más tiempo no somos tan efectivos y posteriormente aplicamos esta técnica de gestión del tiempo y hay que persistir en ello, supongo, ¿no? Oh, hombre, es que cualquier hábito que queramos adquirir debemos practicarlo hasta que se convierta en una rutina. Yo pongo el ejemplo que es más efectivo. Sé que suena un poco ridículo, pero tú sabes que te tienes que lavar los dientes todos los días, dos veces al día, tres veces al día. Pero si una noche pues llegas tarde y no te los lavas, cuando te levantas a que no dices, pues como no me los he lavado esta noche, nunca más en mi vida me los voy a... No, ¿por qué? Porque para ti es un hábito que forma parte de tu vida esencial. Por lo tanto, cuando transformes esos hábitos en rutinas, tienes que darte un margen y ser flexible. Pero más vale tener el 90% del tiempo programado que nada. Había aquello que decían que los hábitos se generaban en 21 días. Sí, eso está demostrado científicamente. Luego es la continuidad que tú le des. ¿Qué ocurre? El excesivo perfeccionismo es, por ejemplo, uno de los ladrones de tiempo mayor, porque nos hace dilatar en el tiempo y algo que nos que suena mucho en esta época, que es el procrastinar. Es decir, como nunca lo termino, me acompaña todo el día. Pues yo intento que a las personas que vienen a mi despacho, que al final del día las tareas principales que se hayan marcado estén terminadas, estén como estén, porque todo se puede mejorar. Pero cuando te vas a casa con una tarea sin terminar, al día siguiente comenzarás de cero, porque no te vas a acordar, te tienes que volver a poner delante, volver a saber qué estabas pensando cuando empezaste a redactarlo. Por lo tanto, más vale terminar tareas que sean perfectas. Hombre, ojalá pudiéramos, pero lo primero que tenemos que tener claro es que has de poner sobre la mesa las tareas que tienes que hacer y al lado el tiempo que dispones de tu jornada. Hay gente que tiene una jornada de 6 horas y son muy eficientes porque saben que solo tienen 6 horas. Entonces, si tú eres consciente del tiempo y lo que tienes que hacer, comenzarás a priorizar. Vale, hay unas claves. Yo supongo que en estas microcápsulas que das el sábado de gana tiempo al tiempo, son un par de horas. Son 3 horas. Son 3 horas. Mm. Pero hombre, quizás un seguimiento sí que sería necesario, ¿no? Para que la persona vaya adaptándose, o con esas 3 horas yo ya tengo suficiente. En esta microcápsula a todas las... Si me pongo a ello, claro. A estas personas que se van a inscribir, les voy a regalar 1 hora de gestión para que luego puedan juntos, a solas, ver cómo han podido introducirlo en su día a día, porque cada uno tiene que ajustarlo a su día a día. Cada uno tiene su tiempo y sus prioridades. Yo no tengo la varita mágica que diga tu tiempo va a ser perfecto si tú no vas a dedicarle tu tiempo. Claro. Pero yo les ayudo y durante 1 hora, luego en mi despacho, haremos un seguimiento de cómo introducir lo que aprendieron en el curso con su día a día. Coach puro y duro. Sí. Si tuvieras que resumir una cosa que digas, haciendo esto es que aprovecho, soy muchísimo más productivo o productiva, ¿con cuál te quedabas? Porque ahí cada uno tiene maestrillo, tiene su librillo, pero para mí, principio... básico y fundamental es la planificación, traspasarlo a un papel. Sentarse con un papel, vale, pero en el tiempo de los móviles... O quizás, con un móvil, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Trello, que es la que yo utilizo, Trello. Etiquetas. Y, sí. Puedes utilizar lo que tú quieras. O Google Calendar, yo uso Google Calendar y... Ojo, porque en el Google Calendar... No me digas eso porque soy de Google. Sí, eso es un calendario. Vale. Sí, claro, tenemos que entender que la planificación puede ser diaria, semanal, mensual... Vale. Yo soy partidaria de la semanal, porque tengas delante toda tu semana, para que tú vayas viendo qué días tienes más cargados, qué días tienes menos, porque claro, empezamos el lunes y nos parece que el viernes está lejísimo, luego decimos pasado mañana, y llega el viernes y llevas un atraso que te vas el fin de semana a tu casa amargado. Y la gestión del tiempo, yo no la veo como una necesidad de ser más productivo, que sí, pero sobre todo es ser más feliz, es decir, que el trabajo, el tiempo, no te amargue, equilibrándolo.
Somos esclavos del tiempo. Entonces, no. ¿Y de nuestra agenda? Somos esclavos de los imprevistos. Ya, ya. Las reuniones inútiles y que no son necesarios. No que delegar por miedo. Miedo a traspasar la idea de que no somos necesarios o somos sustituibles y eso nos hace abarcar más trabajo del que deberíamos. No poner en valor nuestro trabajo. De eso somos. No, mira. Bueno, de hecho, lo que acabas de decir es importante. Yo me voy porque no tengo tiempo. Vale. Pero ya sabéis, en Leticia. A mí me sobra. En leticiacodina.com tenéis más información a estos cursos, etcétera, etcétera. Nos vemos ahora en el próximo capítulo. Gracias. Nos vemos, yo me voy que tengo tiempo. Venga. Es que le veía.